Cinco fontanes. ¿Cuánto está? La cuarta, 5 bolivianos. Tiene coche, su retrede, su salario, va a tirar presa, la Flavia Carmen, que le diga si era coche de Los imaginarios dominantes de la ciudad están llevadas por dos características fundamentales. La primera de ellas es su topografía. Somos un valle andino que está a 3.600 y 4.000 metros de altura, lo cual da una característica geográfica y una característica de sitio muy particular. El segundo aspecto es el relativo a la población. Somos la ciudad más indígena de toda Latinoamérica. Tenemos un componente racial, un componente étnico, que incluso en su mestizaje conserva rasgos indígenas muy claros. Tenemos una fisonomía de ser que parte de la cultura aymara y parte también de la cultura quechua. El imaginario urbano es una construcción cultural mediante la cual una sociedad urbana o un grupo urbano se reconoce, se identifica, sueña con él, se atemoriza, tiene todas sus implicaciones sentimentales hacia esa construcción.
esta ciudad es tomada casi todo el año por manifestaciones políticas, manifestaciones en forma de marchas, en forma de tomas de edificios, o lo que nosotros llamamos en formas de performance político. Entonces es mentira de que dicen que nosotros no aportamos absolutamente nada. Compañeros, como Federación de Rudo vamos a permanecer aquí hasta que nos digan que no se incremente el ICM para las cooperativas. Y compañeros, ayúdenme a decir, ¡viva Bolivia Libre! ¡Viva el Sistema Cooperativo Nacional! Gracias, compañeros. Estamos revisando las imágenes desde Plaza San Francisco. Linet, si nos puedes hablar acerca de la seguridad policial. Claro que sí, Paola, como ya les habíamos mencionado, hay bastante resguardo policial en las diferentes arterias de la ciudad de La Paz. En este sector de la San Francisco, sin embargo, no vemos aquello. La Plaza Murillo, como ya les decíamos, también está resguardada, incluso para los peatones el ingreso es prácticamente imposible a la Plaza Murillo. No han permitido que nadie ingrese a este lugar. Hay bastante resguardo policial, han habido detenciones, como usted lo mencionaba, gente que estaba trayendo cachorros. Para sacar 10 bolivianos estamos aportando casi 5 bolivianos, entonces todo eso ya sería prácticamente una carga social para todos nosotros los cooperativistas. Hay grupos que han empezado a crear y recrear de una manera muy imaginativa formas de expresión de protesta que van desde desnudos colectivos generales. No, aquí la gente se desnuda para protestar sobre cualquier aspecto o sobre cualquier petición o reclamo sindical, o crucifixiones. Uno puede pasear por la ciudad de La Paz y ver crucifixiones en la Plaza de San Francisco o en el Prado, etcétera, de mineros, de señoras de edad, de beneméritos, etcétera, en un espectáculo lacerante y de una categoría de arte urbano perverso. Y dentro de esa línea de creatividad, de performance artístico y de apropiación urbana, está el grupo de Mujeres Creando. Reclamamos ajenas al mundo del arte, nosotras nos reclamamos agitadoras callejeras. Para nosotras el escenario político fundamental es la calle. La historia de Bolivia entera te demuestra que la calle tiene más vitalidad política que el mismísimo parlamento. En ese sentido, nosotras planteamos la creatividad como un instrumento de lucha, como una fuerza creativa y como una fuerza subversiva. La transformación social, si no hay un hecho creativo en ella, no hay transformación, es simplemente una prolongación de lo mismo. Entonces, en ese sentido, la creatividad para nosotras es una fuerza que puede sacudir a la sociedad. Viene el pueblo a protestar por esta injusticia que nos
tenemos derecho a estar acá. Claro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos parados, ¿qué estamos haciendo? Hay libertad de opinión. Estamos en país democrático. Del gringo Gonzalo Sánchez Lozada, lo único que saben es gasificar, lo único que saben es disparar armas. Pero frente a esa situación está preparado el alto, está preparado prácticamente el pueblo, estamos unidos para derrocar a este gobierno que ha vendido nuestra patria, ahora que continúa, que quiere seguir vendiendo. La democracia son derechos, pero también son obligaciones. Y la obligación número uno de la democracia es respetar los derechos de los demás. Es como dice la Biblia, haz ante otros lo que quisieras que te hagan a ti. Comandante Utjeva, digamos, capitán, tapas con fojata de que ocupan acá, no entonces para ocupar acá, y ocupan acá a los que tienen jute. Chepache, pacha penite, patunca, provincia, y catástan, entonces para acá, vacina, ya tenemos una para pachi, o sea, a veces acá, axaro, janeo, y gilar acá, con un caucal, y catástan, que ocupan acá, con un que tiene que estar aquí, y catástan, y ocupan acá, que tiene que estar aquí. Vale, que va, gilanaca, tapacha, 20 provincias, acá, en el cachipta, huelga de hambre. Jilanaka, Humanacaro, más allá de Apanehuesta, hasta el cuartel general de Jalachaca, de Achacacha, Jilanaka. Jamás está siendo tan jilata. Hanima que tiene combustible, misto en captor, se está en el captar, un mayor que en captar, ni una calva que uruquiti misto en captor, guay, guay, mi vaca en captor, compañero Naxa, apoyapto, compañero Naxa. Ah, que estos radios están abriendo, que es compañero, no está apoyado para que no tengan que compañeros. Y compañeros, por culpa de transporte, ¡Suscríbete al canal!
Milipay no han podido pasar. Y ahí ha comenzado todo, creo, ha habido guerra, todo. Ha habido casi 3 heridos y 5 muertos. Los restos están heridos, rápido han trasladado al hospital de Sorata. Luego en la noche, de toda la comunidad se han reunido y a Sorata han estado así tocando petardos, han venido, han saqueado el hotel Copacabana. Los militares ya estaban atacando a toda la casa y a todo le disparaba, a todos los hombres, mujeres, ya no respetaban nada. Y yo de la casa ya me he salido al cerro. Entonces yo he pensado que van a respetármelo a mi hijita, a mi esposa. Siguen ya entrando, sí, la han impactado a mi hija a la casa cuando estaba cuidándole a mi esposa. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tengan fe y confianza de que el Ministerio Público ha pedido de ustedes y de oficio, vamos a investigar, no va a quedar esto impune. Fiesta del Gran Poder se apodera de la ciudad de La Paz. El hecho de bailar en las calles, de tomar las calles, de tomar la plaza, considero que es un acto muy importante de tomar posesión de la plaza. Es decir, aquellas personas que no solamente habitan La Paz, sino que se sienten ciudadanos de esta ciudad. Tomar ciudadanía de esta ciudad también implica, y es una forma muy importante, la del baile. Trabajadores del hogar, nosotros apoyamos al presidente nuestro Evo Morales. Le pedimos también al gobierno de Chile también que nos devuelva nuestro mar. Es hora de que nos devuelvan el mar. Han pasado tantos años y no se ha hecho casi nada por recuperar el mar. Este año pienso que don Evo Morales, AIMA, él es que está haciendo, promoviendo todo. Lo que nadie ha hecho se está viendo hoy día acá en la Plaza de los Héroes.